Guayaquil registra un incremento de contagios y al menos 6 muertes por día, según la alcaldesa Cintia Viteri. El COE cantonal resolvió suspender las celebraciones de fin de año y regular la venta de licores, entre otras medidas que se las contamos. En Guayaquil la preocupación persiste, así como los contagios y las muertes por COVID-19 que se han registrado en los últimos días. Fallecieron 8 personas por COVID el día de ayer y en los últimos 28 días, señores, han muerto un promedio de 6 personas por día por COVID. Por ello, entre las nuevas disposiciones están la prohibición de eventos masivos en Navidad y fin de año, así como reducir el aforo de restaurantes y restobares del 75% al 50%. También está la prohibición de vender bebidas alcohólicas de jueves a domingos y los feriados. Sobre el mismo tema, en la reunión se habló sobre la disponibilidad de camas en los hospitales. La ocupación de camas UCI, señores, muchísima atención. Es del 95% en este momento y las camas de hospitalización ocupadas es del 50%. Lo que quiere decir, señores, que si se enferman, no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Todo esto por el relajamiento de las personas y las aglomeraciones. Aunque no estamos en una segunda ola de contagios, las autoridades hacen un llamado urgente a los ciudadanos. Estamos llegando a un punto en donde todavía no está colapsado el sistema hospitalario, pero si no hacemos algo, vamos hacia allá. Y sabemos que, ya creo que todos recordamos lo que vivimos en marzo y abril. Ahora en la ciudad van a continuar los monitoreos para ver si en los próximos 14 días este incremento de contagios por coronavirus persiste o si en su defecto la curva de contagios disminuyó. En los 24 sectores que tenemos asignados el día de hoy para tener una lectura a fines de esta semana y también una semana posterior para ver el comportamiento de la epidemia. Al concluir la primera reunión de noviembre, las autoridades también pidieron salir lo menos posible a todas las personas porque el virus aún sigue entre nosotros. Emilio Zamora, TC Televisión. Como parte de las 6 nuevas restricciones en Guayaquil, se redujo el aforo de restaurantes y restobares del 75% al 50%. Además, se incluye a las jugueterías. Nicole Jalil nos cuenta qué efecto tendrá esta medida en la reactivación de la ciudad. Con la disposición de prohibición de expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas de los días, jueves, viernes, sábados y domingos, así como feriados, los propietarios de licoreras creen que van a quebrar. Nosotros, o sea, prácticamente tenemos unos 2 empleados, igual tendremos que decir gracias porque realmente, ¿qué podemos hacer nosotros en estos días? Tener que despedir. Así es, prácticamente son 3 días claves que se vende, o sea, son los 3 días que se vende, el jueves, viernes, sábado, son los días claves, porque el lunes, martes y miércoles no, prácticamente no se vende nada. ¿Les va a afectar? Nos afecta todito, nos afecta a todo negocio, a nosotros más que todo que recién estamos, nosotros no somos dueños, nosotros pagamos renta, que o sea, los dueños pagan, y mire que nos salimos todavía las deudas que tenemos, y como estamos de nuevamente, ¿qué hacemos? Trabajar 3 días a la semana, los días que no son... que no se venden. Las disposiciones también regulan el aforo de las jugueterías al 50%. Edwin Mercado, gerente de un almacén, indica cómo mantienen que no hayan excesos en su local. En la puerta de ingreso se toma la temperatura y se exige a los clientes el uso de mascarillas para poder ingresar a nuestra tienda. Pese a la pandemia, las jugueterías importaron este 2020 la misma cantidad que en años anteriores. Por eso, para salvar sus ventas, han extendido sus horarios de atención y también ofrecen la compra online y por su call center. Ahí puedes encontrar toda nuestra variedad de productos, al menos en esta Navidad, productos navideños y de juguetes, y lo puedes comprar a un solo clic y te lo llevamos a tu domicilio. Pero si quieres una atención más personalizada, también lo puedes hacer por nuestro call center, en la cual tenemos un personal capacitado que te asesora y te puede atender en tus necesidades de juguetes. Pocas personas llegan a las jugueterías a comprar para las festividades de diciembre. Quiero evitar las largas filas y aglomeraciones que suelen darse. Pues estoy aprovechando, buscando unos regalos para unos sobrinitos. Las nuevas disposiciones deben ser acatadas para evitar más contagios. Nicole Jalil,
TC Televisión. Y es que existe preocupación por las aglomeraciones registradas durante el feriado en distintos puntos del país. Expertos aseguran que podrían provocar un rebrote de contagios de COVID-19 en los próximos días. No eran imágenes de archivo de las farras en las fiestas de Quito. Cualquiera pensaría que sí, porque se veían por doquier a quienes no usaban mascarilla en plena pandemia y festejando a lo grande. En las tribunas de los Shiris, en el norte y la del sur, la fiesta fue en grande. Más de 1,000 personas en cada punto con autos tuning y motorizados. Está restringido el uso del espacio público y está sin mascarilla, por favor. Se evidenciaba que le hacían poco caso a las autoridades. Y según los agentes de control, hubo agresiones. En todo el país, las cámaras del EQ 911 captaron el comportamiento ciudadano durante el feriado. Esto fue Guayaquil, a la altura del Banco Central. Y esto es Puerto Liza, otro punto de la urbe, donde las caravanas motorizadas circulaban en masa. Reportados 73.855 aglomeraciones. Y Quito sigue liderando esto durante toda la pandemia. En Halloween, las fiestas, el fin de semana de Halloween, a nivel nacional crece el 37% y en Quito crece el 72%. Tenemos más de 169 actos de inicio, tenemos 48 por libadores y tenemos también 88 por el tema del distanciamiento y aglomeraciones. Según el EQ 911, una semana antes del feriado se registraron cerca de 3,000 aglomeraciones a nivel nacional, pero en el desarrollo de este, más de 5,000. ¿Pero qué acarrea aquello? Los repuntes de casos van a aparecer como están apareciendo a nivel mundial. El COE Nacional en Quito se ha reunido para evaluar el futuro de los eventos y restricciones que se darán en la capital a vísperas de la conmemoración de la Fundación de Quito. Alcibiades Onofre, TC Televisión.